Hola pequeños demonios del jardín, sean todos bienvenidos a este canal demoníaco y sean bienvenidos a otro video de terror. Hoy nos toca visitar la casa de una bruja. Vi este juego y se me hizo muy interesante. Prácticamente lo que hay que hacer es tratar de escapar de una bruja que quiere comernos, matarnos o lo que sea, haciendo todo lo menor ruido posible, ya que cualquier ruido puede ser que nos vengan a matar. Está muy interesante, estaba viendo cómo grabarlo y todo. Pero si se ve medio raro es porque no tuve otra opción de grabar, ¿ok? Así que vamos a comenzar entrando con entre. Ok, nos movemos con las flechas, corremos con chip, interactuar con Z, usar Interscolor X y tirar los objetos con la C. Ahí podemos saltar con el espacio. No tenemos que cacharnos, ok. Ok, ya entendí bien. Ok, estamos en una especie de jaula y aquí, ¿qué pedo? Ok, una rata. Ok, podemos arrojarlo. Oh, sí, podemos arrojarlo. A huevo. No tenemos la llave y... Ok, vamos a tirar la llave aquí porque no nos sirve. Ok, vamos a llevarnos la rata. No sé. A ver. La música, la primera caja de música, necesitamos una llave. La bruja está ahí abajo. Esa es una señal. Ok, está cerrada. Periódicos, no sirve. Ok, dice que esta cosa está sucia. Tenemos que buscar una manera de... Espérate. Como que veo que viene para acá. Sí, ahí viene. Me lo digo aquí cerquitas. Ok, está aquí cerquitas, pero al parecer bajó. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Ok, un odor muy sucio. Ok, un cepillo. Ok, otro lugar para escondernos, pero... Ok, sí. Ok, y ahora limpiemos, tiramos. Y encontramos esto. Ok. Espérate. ¿Está aquí arriba o está...? No, dice que aquí está abajo. Está abajo. Ok. Ok, está abierta. Ok, está aquí abajo. Esta es la puerta, pero parece que no podemos entrar. Esta puerta está cerrada. Ok, aquí hay escaleras. Tenemos que ir con cuidado porque no queremos que nos atrape. Ok, el fuego es cálido. Una tele que no funciona. Ok, un libro. ¿Por qué ocupamos un libro? ¿Por qué? Espera un momento. Oh, podemos subirnos encima de ellos. Perfecto. Ok, luego la pinche bruja aquí cerquitas. A la verga. Parece que está arriba. Parece que se subió. Si mal no me equivoco. Sí, está aquí arriba. Hay que aprovechar. A ver. Ok, la cocina. What the fuck con esto. Al parecer es un gusano con ojos de humano. Y podemos subir por aquí. Al parecer aquí podemos subirnos. Aquí. Ah, espérate. Sí. Ah. Oh shit. Ok, la ventana está cerrada para que no escapemos. Y tenemos sal. La sal es para matar a... Espérate. Ok, creo que sigue estando arriba. Vamos a tener cuidado. Espérate, creo que lo oigo bajar. Ok, tengo la llave. En la llave de la caja de música, perfecto. Ay, güey. No la oigo.
Ok, creo que está bajando. No, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. El pedo es que está donde ocupo ir. Necesito que baje. Pero ¿cómo la provoco? Ok, cada vez que saltamos nos baja la estamina. ¿Por qué? No sé. Que necesito que baje. Así que voy a hacer un poquito de ruido. Creo que ese ruido le vale un cacahuate. Pero no puedo. Ok, está aquí. Está bajando, perfecto. Es nuestra oportunidad. ¿Entró a la cocina? Sí, al parecer entró a la cocina, entró a la cocina, entró a la cocina. Ay, se oye bien la chingada. Ok, tenemos que entrar a la caja de música. El pedo es que yo siento que si una vez que la abra va a hacer ruido. Así que tenemos que escapar rápido. Así que uno, dos, tres. Tiramos esto. Agarramos esto. Corre, 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 corre. Es que no puede bajar las escaleras más rápido. Hola, señora, ¿cómo está? Muy bien, yo también. ¡Corre, hija de la chingada! Ok, creo que tengo una idea de dónde puedo abrir esta llave. Si mal no me equivoco, creo que abre. ¡A huevo! Ok. Tira la llave. ¡Wey! ¡Acelera el paso! ¡Acelera el paso! Ok, ¿qué es eso? ¿Hay algo? Un encendedor. Ok. Hay dos puertas abajo. Creo que una de estas dos puertas voy a ocuparlo. La puerta la dejé cerrada. Y le valió madre, entró. Hola, señora, ¿cómo está? Está bien pindiga hermosa. Está hermosísima. ¿Puede ir a retirarse, por favor? Aquí no hay nada, solo es una cama vieja. Ok, tengo que. Ok, tengo que bajar acá. Tirar el encendedor. ¿Dónde está? Ok, está del otro lado. Voy a tirar aquí el encendedor. Y voy por la llave. Y si estoy por la llave porque la voy a necesitar. La llave la dejé aquí. Ok. Se supone que yo creo que tengo que abrir la puerta de acá. Ok, no. Entonces la llave de la cocina. Okay, aquí dejaré el encendedor. No sé si lo compro. Ok, se supone que está arriba. Se supone. Ok, necesito recargar tantito. Está arriba, sí. Y creí que podía tomar la llave. Ni está más oscura. Entonces ya pues ya entendí por qué el encendedor. Está arriba todavía, está arriba. Eso creo. No, creo que está aquí. Está aquí arribita, está aquí arribita. Ya sé que te cansaste, mamá, pero. Ok, tiene gas, tiene gas. No he visto meterle más. Ay, güey. Está aquí arriba. Así que vamos a aprovechar para salirnos pillando.
Vamos, corre, 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 niña. Está bajando las escaleras. Está bajando las escaleras, está bajando las escaleras. Creo que viene para acá. Dejé la puerta abierta, ¿verdad? Ojalá que no piense que fue al sótano. Si eso puedo llamarlo sótano. Que lo oigo muy cerquitas. Sí, aquí está, hija de la chingada. Hola, señora. Aquí no hay nada. Solo hay una pequeña silla. Por favor, ¿puede retirarse? Miércoles, estoy para allá. Señora, vuelva. Señora, por favor, vuelva. Que vuelva, por favor. Estoy para allá. Vaya a la biblioteca o el sillón o lo que sea. Vaya a tomar solecito. Bueno, el fuguito, ¿eh? Por favor, señora, váyase para allá. Necesito entrar al sótano. No voy a hacer nada. Ok, puedo irme. Ok. Ok. Se escucha ruidos muy raros. Ok, esto no me va a gustar para nada. Esto no me gusta para nada. Hola, ok, un hacha. Un hacha. Algo voy a ocupar ese hacha, yo creo. ¿Qué es ese ruido, güey? No me jodas. Ay, no me jodas, que ocupo el libro para... Güey, creo que aquí está la bruja. Voy por el encendedor. Si sí, aquí está la bruja, no mames. Es que se oye, güey. Se oye su puta voz. Hijo de su chingada madre, ahí está. Ahí está. Así tengo que tomar el hacha. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hago? ¿Correr? No me ve la oscuridad, así que... ¡Hola! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Usarla? Es que no pude usarla. No lo pude. Ah, porque me equivoqué. Le pachurré Z, no X. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Sube las escaleras, por favor. ¡Que suban las escaleras! ¿Por qué no me hace caso, señora? A ver, ¿por qué? No, manché la pantalla, pido. ¿Cómo vergas me cachó si...? Ok, la hija de la chingada se va a poner injusta por lo que estoy viendo. Se está poniendo injusta. Ah, qué hija de la chingada me va a campear. Eso es camperísima. No me jodas. Me va a campear la hija de su nieta, hija de perro. Ok, me tardé en llegar aquí porque la pinche bruja me campeó y emperró. Ahorita se me la velocidad un poquito diferente a antes, es, no sé qué demonios pasó, pero...
Pero digamos que se reparó. Ok, aquí ya está la pendeja. Ok, ya sabemos la estrategia. Una vez agarrado, hay que usarla. Así que, una, dos, tres. ¡Hala! ¡Carajo! ¡Corre, niña! No quiero saber cómo se ve. No quiero ser. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Corre, 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 destruye esa puerta, destruye esa puerta. ¡Hala, carajo! Al parecer no vamos a estar nunca a salvos, ¿verdad? Hagan una segunda parte de este juego. Háganle una segunda parte a este juego. O una continuación más chingona. No, va, me encanta el juego, me gustó bastante. Era un pinche par de vida. No se pase. Ay, qué puto susto me dio la pinche vieja. No quiero saber la edad de la niña. Para enfrentarse a una pinche bruja así. Pero, esto salió del pinche creepypasta de Garfield. Ojalá que les haya gustado. Ya dije que iba a ser corto. No sé cuántos minutos duró el video, francamente. Lo voy a cortar a varias partes que o no hablé o simplemente no es necesario ponerlas. Todo modo, me divertí mucho. Digamos que la parte más trágica creo que es cuando la pinche bruja está cerca de ti, porque sientes que si un movimiento o algo que hagas mal, ¡pam!, te atraparán ahí con la chica. Y créeme que los tiempos que estuve grabando, que yo creo que sí lo, no sé si lo agregaré como me canchó las otras veces. Ay, o sea, pinche bruja campera. Bueno, yo me despido y nos vemos ya para la próxima. Chao. En serio, hagan otro juego de esto. Me encantó este juego, la verdad. Me encantó.